Contexto de la pregunta 4, 5 y 6. Para capacitar en informática básica a los trabajadores de algunas dependencias de una empresa, se contrata una institución que ofrece un plan educativo de 4 módulos. Ver tabla. Tenemos la tabla y nos especifican que la capacitación de cada módulo se hace con cursos de mínimo 20 y máximo 30 personas de la misma dependencia. Pregunta número 4. La empresa pagará 4.200.000 pesos por capacitar a los trabajadores de la dependencia insumos en el módulo 1. Esto quiere decir que la dependencia tiene entre. Tenemos las opciones. Listo, vamos con la pregunta número 4. Entonces, en este caso también estamos hablando de razonamiento cuantitativo. Nos piden hacer algunas operaciones básicas para llegar a una respuesta. Entonces es un análisis de contexto. Nos dicen que una persona pagó 4.200.000 por que se realizara el curso del módulo 1. Entonces, nos dijeron cuántas personas participaron en este curso. Hay una restricción y es que un curso tiene por lo mínimo 20 personas y máximo 30. Entonces, vamos a ver el valor de un curso. Si esto no nos suma 4.200.000, miremos cuántos serían dos cursos y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver. Vamos a hallar el valor de este curso, del módulo 1. Entonces, por hora yo pago 35.000 y son 40 horas. Sería simplemente una multiplicación. Entonces, el valor total entonces sería 35.000, 35, 1, 2, 3, multiplicado por 40 horas. ¿Cuál es mi consejo? Lo que yo siempre hago para multiplicar cuando tengo distintos ceros es quitarlos y agregarlos al final. Entonces, en sí, miremos acá, yo estaría multiplicando 35 por 4. Entonces, 5 por 4, 20, 0, y van 2, 3 por 4, 12, y 2, 14. Listo, nos daría 140, agregamos los ceros. ¿Cuántos los que no coloqué? 1, 2, 3, 4. Entonces, 1, 2, 3, 4, y listo. Eso me da 1.400.000. Entonces, para un curso, yo utilizo 1.400.000. Entonces, un curso equivale entre 20 y 30 personas. Y eso me va a costar 1.400.000. Entonces, esa no es la respuesta correcta porque él gastó más dinero. Entonces, vamos a ver. Después sigue entre 41 y 60. Entonces, para tener 41 y 60 personas, pues viene siendo como el doble de esto, ¿no? Entonces, serían dos cursos. Entonces, dos cursos que están entre 41 y 60. ¿Cuánto me va a valer? Pues me va a valer el doble de 1.400.000. Entonces el doble de 14 viene siendo 28. Y agregamos el resto de ceros. 1, 2, 1, 2, 3. O sea, 2.800.000. ¿Pero qué sucede? Todavía no tenemos los 4.200.000. Entonces lo volvemos a hacer. Entonces, en tres cursos yo tengo que acá habrían entre 61 personas y 90 personas. Por lo tanto, en este caso, él pagaría 1.400.000, pero ya no por 2, sino 1.400.000 por 3. Entonces, lo voy a hacer acá a un ladito para que sea claro. Entonces, acá tenemos para 3 cursos. Entonces, sería 1.400.000 por 3. De nuevo, hacemos lo que les dije. Nos olvidamos de los ceros por un momento. Y hacemos 14 por 3. 3 por 4, 12. 2 iba a 1. 3 por 1, 3. Y 1, 4. Y agregamos los ceros, que son 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3, y listo. Ahí tenemos los 4.200.000. Así de sencillo. Entonces, 4.200.000. En conclusión, si el señor pagó 4.200.000 es porque necesitó 3 cursos. Y si utilizó 3 cursos, pues es porque tuvo una cantidad de personas que estuvo entre 61 y 90. A este respecto, la opción correcta sería la opción C. Así de sencillo. Pasemos a la siguiente pregunta.